vicepresidencia. Este es un gobierno que dice y cumple. Mañana inicia un nuevo ciclo histórico en el marco de la agenda económica bolivariana, el nuevo sistema DICOM. No se lo pierdan. Mañana en la mañana ha sido autorizado el vicepresidente para el área económica, el ministro Ramón Lobo, el presidente del Banco Central de Venezuela, el compatriota Ricardo Sanguino, el recién designado director del Banco Central, Pedro Maldonado, y todo el equipo que conforma ahora el comité de subasta, van a explicar en detalle a toda Venezuela el nuevo sistema DICOM. Vicepresidencia.